discusión puede hacerse. Lo que al propio tiempo había que descubrir es que lo inútil que resulta quererse definir en los términos habituales en que la gente toma partido, pues por. Y recordemos para la audiencia que eso viene de la Revolución Francesa, de cómo se situaban en el salón de la Asamblea, unos a la izquierda, otros a la derecha, y que los jacobinos y los más revoltosos se situaron a la izquierda, y los más partidarios del monarca y de mantener la forma pues del ancien régime, del antiguo régimen, que eran sobre todo los girondinos, los partidarios de esos, se situaron a la derecha. De ahí viene esa. En España, el filósofo Gustavo Bueno estuvo ilustrándonos sobre 5 o 6 generaciones de izquierda, por ejemplo. La primera era la jacobina, efectivamente, a la que, bueno, se fue sumando toda la burguesía anticlerical de Europa y quería el ideal republicano en principio. Muy bien. Y luego vino la izquierda comunista y la izquierda anarquista, y luego la izquierda socialdemócrata, y finalmente la izquierda ya estaliniana de lo aliado a Rusia y al campo leninista de las revoluciones, y finalmente una izquierda maoísta en los años 60-70, para finalmente llegar a una especie de izquierda indefinida, que puede ser, por ejemplo, la gente esta de Podemos, es una izquierda que no se sabe qué es, ¿bien? Son esas izquierdas ecologistas, feministas. Una manera fácil es de ubicarte respecto al papel del Estado y de las libertades individuales. ¿Qué prima en tu ideología? ¿La mayor presencia del Estado, de ideales colectivos y colectivistas, o de intervencionismo del Estado en la vida de la sociedad? ¿O más bien prima el criterio, digamos, libertario? Y fíjate que contradictoriamente los libertarios, que son ahora los liberales a ultranza, bueno, eso era la derecha hace un siglo, porque eran partidarios del individualismo, de la economía de mercado a ultranza, y hoy parece mentira. Lo más progresivo, creo yo, que hay, digamos, propicio para defender son las banderas de ese liberalismo, de la libertad de mercado, las libertades individuales. Allí mismo habría que distinguir entre las corrientes más o menos inspiradas en el cristianismo sobre el personalismo, la presencia de la persona en el centro del debate, o el individualismo, que es más bien la irreverente, ¿cómo se llama? El irreverente rechazo a toda forma de control de libertades individuales. Ahora, parece que por aquí rumbea más la cosa lo de mayor o menor presencia del Estado en la vida de la sociedad y del manejo de las libertades personales. En ese sentido, somos de derecha aquellos que rechazamos la presencia del Estado o que queremos la disminución de ese Estado. Pero eso es algo tan relativo, porque yo la verdad que no me siento derecha. Yo me siento una persona que, bueno, defiende las libertades individuales por encima de todo, defiende la iniciativa privada, la propiedad privada, la libertad religiosa, pero también defiendo principios, digamos, clásicos o tradicionales, de que la sociedad no puede orientarse hacia la prescindencia de esos valores de la comunidad y del individuo. Fíjate cómo se va enredando las cosas y uno termina realmente en una indefinición también desde el campo. Yo no soy, pues no soy monárquico, vamos a suponer, para nada. Pero es un hecho que si en España no defiendes la monarquía, te sitúas en el terreno de unos locos de Atar, partidarios de la destrucción de España como nación. Y el izquierdismo irreverente de la mampleto esto de Podemos son gente de una irresponsabilidad a la hora de, por ejemplo, la defensa de las libertades personales sirve si ellos lo justifican, si ellos la utilizan para tratar de destruir la unidad del Estado español. Bueno, yo ahí soy de derecha y soy promonárquico entonces. Pero en Venezuela, ser de izquierda es ser chavista. Si no hay nada más repugnante que el chavismo, como ideología totalitaria de Estado, del comunismo ese crudo y duro
de esta mafia delincuente que se apoderó de los estados venezolanos y que tiene atosigado a todo el país con 21 años de estatismo. Estatismo heredero del estatismo de Cocopellano, no hay que olvidarlo, y del intervencionismo en la economía y en el Estado. Pero mira qué fuerza tiene el tema este de si se controla o no la vida social mediante el estatismo, que el propio chavismo va a tener que revisarse porque no solo fracasó, sino que la tosigante presencia del estatismo hace inviable cualquier convivencia en Venezuela. Y han tenido que aflojar. Están dolarizando la economía, Daniel. Están permitiendo que surjan nuevos grupos. Por supuesto, de ellos inicialmente son grupos de capitalistas que tienen privilegios importantes. O sea, en 4 o 5 años, si es que tuviésemos la desgracia de que el chavismo todavía subsista, habrá que diferenciar entre chavismo de izquierda y chavismo de derecha, porque los chavistas de izquierda defenderán el proyecto original de Chávez y los chavistas de derecha defenderán que, bueno, que tiene que superarse la economía estatista y más bien ir hacia la postura, hacia los postulados de China, de libertad de mercado, de que se... Ese tema de China, por ejemplo, es complicadísimo, porque China es al propio tiempo la combinación de amplia libertad de mercado lograda en estos 15 o 20 años, combinado con un asfixiante totalitarismo político de mantenimiento del aparato de Estado totalitario del Partido Comunista, ejerciendo una dictadura cruel contra naciones que están oprimidas al interior de la gran nación china, como los yugures o la propia gente de Hong Kong, que gozó de libertades bajo el Imperio Británico y ahora los quieren reducir a nada. La propia isla de Taiwán, que no se metió en la China popular porque se le escapó a Mao del control de las guerrillas de Mao el 49, cuando se tiene como el triunfo de la revolución, que lo fue, el triunfo de la revolución de Mao, y esa gente que se refugió en Taiwán son una sociedad bastante libre, defensora de la propiedad privada y de un parlamento incluso, donde se vota, etc. Y pareciera que, bueno, eso también es China, y sin embargo, bueno, la nación china como tal ahora, la comunista, reconocida por Estados Unidos y por los otros países, está tomando una delantera tan fuerte en la economía mundial que va a ser muy difícil para aquellos que defendían las libertades en China oponerse a la hecatombe que significa el control de ese partido totalitario sobre regiones enteras del planeta, como está ocurriendo en África.